Hola niños y niñas y por qué no también adultos que están visitando este canal, sean todos bienvenidos. Aquí les voy a estar compartiendo un espacio creado para los pequeños de la familia, en donde les estaré dejando cuentos creados por mí y ellos serán narrados por medio de mi voz. El fin es pasar un rato divertido y agradable en el que podrían escucharlos en el día o como era costumbre antiguamente antes de irse a dormir. Y bueno, sin más esperas, aquí vamos con el cuento. Espero que les guste. Tap tap, mis zapatos de baile. Se dice que en todo pueblo hay una historia, y en este pequeño pueblo también la hay. Este pueblo era de pocos habitantes, por lo tanto, las personas que vivían allí se conocían entre todos. La mayoría de estas personas solían ser familiares. En una parte de ese pueblo había mayor número de personas que habitaban y ahí se encontraban varios locales comerciales, por ejemplo, tiendas de comestibles, de ropa y calzados, jugueterías y academias de idiomas y danzas. Por supuesto, también habían colegios en los que los niños concurrían a estudiar. En uno de estos colegios concurrían dos niñas, una de nombre Pilar y la otra de nombre Elena. Elena y Pilar eran dos niñas de 8 y 9 años. Ellas eran primas, pero también, al pasar mucho tiempo juntas, se habían hecho amigas. Tanto así que diariamente, después de volver del colegio, realizaban sus tareas juntas y luego jugaban un buen rato hasta que sus mamás, que eran hermanas, las llamaban para ir a sus casas. Una mañana, Elena y Pilar caminaban juntas hacia el colegio y vieron que uno de los locales que siempre veían al pasar ya no estaba vacío, sino que ahora contenía un gran cartel que anunciaba la gran apertura de una academia de baile para niñas. Elena detuvo sus pasos y quedó parada viendo al cartel. Pilar retrocedió y jalando su brazo le dijo: «Date prisa, Elena, o llegaremos tarde». Ambas niñas siguieron caminando, pero Elena no olvidaba el aviso del local y una y otra vez aparecía en su cabeza: gran apertura de academia de baile. Llegaron al colegio y cada una se fue a su clase. «Nos vemos en la hora del recreo», le dijo Pilar a Elena. La mañana se había pasado y entre letras y números la hora del recreo había llegado. La maestra detuvo la clase y dio la orden de salir al patio. Los niños, corriendo velozmente, abandonaron el salón y salieron al recreo tan esperado. Elena ve que a unos metros de ella, una niña le saluda y le grita que vaya. Esa niña era Pilar. Entonces, Elena va caminando hacia ella. «Por fin ha llegado el recreo, a mi cabeza no le entra un número más», dijo Pilar. Pilar mira a Elena, que solo la mira y no dice nada. Pilar le pregunta: «Oye, ¿te pasa algo? Estás muy callada desde que llegamos al colegio y tú siempre sueles hablar todo el camino». Elena le contesta que no le ocurre nada, mordiendo un trozo de pastel que ese día era su merienda. Pilar, no muy convencida de la respuesta de su prima, le comparte un poco de refresco. «Espero que hoy la maestra no mande tareas, así podremos jugar más tiempo juntas», dijo Pilar. Elena, con su boca llena, le dice a su prima: «Creo que la academia va a quedar muy bonita». «Elena, no debes tener la boca llena para hablar, ja, 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 ja. Pero no sé de qué academia hablas», dijo Pilar. «Lo siento», dijo Elena, y terminando su merienda, le recordó a Pilar: «Hablo de la nueva academia que abrirán en el local que vimos hoy. ¿No lo recuerdas?», preguntó Elena. «Ah, sí, sí, lo recuerdo», dijo Pilar, junto con el sonido del timbre que anunciaba que era hora de volver a clases. Las niñas volvieron cada una a su salón y se encontrarían más tarde, ya a la salida, para volver juntas a sus casas como lo hacían siempre. 30 minutos más tarde, volvía a sonar el timbre. Esta vez anunciaba la hora de salida. «Nos vemos el lunes», se despidió la maestra, y otra vez todos los niños salieron corriendo del salón. Elena y Pilar salieron del colegio y comenzaron a caminar hacia sus hogares. Unas cuadras más adelante, nuevamente,
se encuentran con el local. Otra vez el lugar capta la atención de Elena, que se queda boca abierta sin dar un paso. Pilar, esta vez se detiene junto con ella. ¡Wow! Realmente va a quedar bonito, le dice Pilar a su prima, también mirando dentro del local, donde unos señores ya estaban probando luces de varios colores y trataban de armar con muchas tablas grandes algo como un escenario. «Vamos, Elena, debemos continuar caminando o nuestras madres se preocuparán», dijo Pilar sin sacar la vista del lugar. Solo faltaban un par de cuadras y llegarían a sus casas. Esta vez en el camino iban tres: Elena, Pilar y el silencio que las acompañaba. Hasta que Elena, que era la más habladora según su prima, dijo: «¿Te imaginas bailando con ropas increíbles en esa academia?». Pilar la miró y le dijo: «Sería nuestro sueño hecho realidad. Siempre jugamos a que bailamos y cantamos, pero…». Y terminando de decir esas palabras, Elena la interrumpe: «Yo no sé qué harás tú, pero yo le voy a comentar a mis padres. Tal vez hablen con los tuyos y podamos ir juntas», dijo Elena con alegría. Ambas niñas habían llegado al camino donde sus madres las esperaban. Cada una se fue con su madre y quedaron en verse en la tarde luego del almuerzo, ya que ese día la maestra no había mandado tareas. En casa de Elena, ya todos sentados a la mesa, la madre pregunta cómo había estado el día en el colegio. La niña Elena respondió que muy bien y siguió almorzando. Su padre miró a su madre y ambos se asombraron porque Elena comía sus brócolis sin ninguna queja. Y su papá le dijo: «Elena, ¿qué te ocurre? Estás comiendo brócolis sin quejarte. Eso es muy raro en ti, ya que nunca quieres comerlos, ni aun dándote un premio. Ja, 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 ja». Elena con una sonrisa los miró a los dos y con un poquito de temor se animó a hablar. «Mamá y papá», empezó diciendo Elena, «para empezar, quiero recordarles que me vengo portando muy bien, tanto aquí en la casa como en el colegio», dijo la niña. Su madre le dice a su padre en tono gracioso: «Cariño, prepárate, esta niña va a pedirnos algo, ja, 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 ja». El padre, que también se había dado cuenta de la intención de la niña, frotando sus manos, recomendó terminar de almorzar y luego, con el rico postre que había preparado la mamá, continuarían los tres con la conversación. Madre e hija aceptaron la propuesta, así que siguieron disfrutando del almuerzo. Ya terminado el almuerzo, Elena y sus padres se sientan en la sala con sus platos de postre y comienza la conversación que había quedado pendiente. «Muy bien, Elena, tu mamá y yo ya conocemos tus intenciones. ¿Qué quieres pedirnos?», dijo su papá. La madre le dijo que podía contar con ellos porque ella, a pesar de que no le gustaban los brócolis, ella era una buena niña. Elena, con un poco de vergüenza, siguió hablando. «Camino al colegio, todos los días con Pilar, veíamos un local que estaba vacío. Hoy al pasar, vimos que ya no estará más así, porque van a abrir una academia de baile», dijo la niña emocionada. «Yo le decía a Pilar que iba a hablar con ustedes y ustedes podrían hablar con los padres de ella y así ir juntas a estudiar allí. Sería un sueño cumplido, porque Pilar y yo siempre jugamos juntas a cantar y bailar», dijo Elena. Los padres se miraron y se hicieron una seña que solo ellos la entendían y le dijeron a Elena que lo pensarían y que en tanto lo pensaban, ella debía seguir portándose bien. Y así culminó la conversación familiar. Mientras tanto, en casa de Pilar, el almuerzo también ya había terminado, pero Pilar no había comentado ni hablado nada sobre esa academia. Creo que ni la recordaba. «Mamá, ¿puedo ir a casa de Elena?», preguntó Pilar. La mamá le respondió que sí y Pilar salió corriendo. ¡Ding, dong, ding, dong!, sonó el timbre en casa de Elena. Elena abrió la puerta y, diciendo «vino Pilar», las dos se fueron al cuarto de Elena a jugar. Después de haber jugado con vestidos y zapatos de tacones, Elena le comenta a su prima que habló con sus padres sobre la academia y que los padres lo pensarían.
Pilar dijo que ella no había dicho nada y que no creía que sus padres la dejaran concurrir allí porque ella sí no comía los brócolis ni secaba los platos como lo hacía Elena. Las niñas permanecieron un rato más jugando juntas y horas más tarde los padres de Pilar vinieron a buscarla, pues la noche había llegado. «Tía, tía, un ratito más», pidió Elena a su tía para que Pilar se quede. Los padres de Elena los invitaron a beber café mientras las niñas jugaban otro ratito. Allí en el lugar de reunión, o sea la sala, los padres de ambas niñas comienzan a conversar y entre risas también hablaron sobre la academia, pero no se lo dirían a las niñas, sería un secreto entre padres. ¡Shh! Ustedes tampoco digan nada, niños y niñas que están oyendo esta historia. Pasaron los días y la academia abrió sus puertas. Elena y Pilar, una mañana, se dirigían al colegio como era costumbre y al pasar por el local vieron qué bonito había quedado el lugar y ambas se asombraron por su belleza. Ambas niñas no habían tenido respuestas de sus padres si irían o no. Solo quedaba seguir esperando un poco más. Una noche, Elena, ya terminada su cena y pronta para irse a dormir, ve sobre su cama una caja grande y otra un poco más pequeña. Sin entender qué podría ser, fue hacia ella y le abrió deprisa. En una de las cajas habían dos vestidos y en la otra dos pares de zapatos. Elena no podía creer y corrió a abrazar a sus padres y le dijo: «Muchas gracias, ¿o sea que iremos a la academia?», preguntó la niña saltando de alegría. Sus padres respondieron: «Un vestido para ti y otro para Pilar, y lo mismo con los zapatos. Mañana comienzan después del colegio». «¡Hurra!», gritó Elena, feliz. Tan feliz que llamó por teléfono a su prima y ambas niñas no podían dormir esa noche por tanta alegría. Al día siguiente, luego del colegio y unas horas antes de ir a la academia, ambas deciden probarse sus zapatos. Los de Elena eran rojos y los de su prima negros. Pilar se los pone y Elena también. «¡Guau!», dijeron ambas a la vez. Elena puso música en su radio y sus pies, juntos con los de Pilar, empezaron a moverse haciendo tap, tap, tap en el piso. «¡Son mágicos!», dijeron ambas niñas en una sola voz y rieron. Ya en la academia, después de bailar mucho, las niñas vuelven cansadas a sus hogares y felices por ese día logran dormirse. Los días rápidamente habían pasado. Ya hacía un mes en el que ambas primas habían comenzado sus clases de baile y por fin Aurora, la profesora, daba el anuncio del primer baile en escena donde las niñas serían las bailarinas principales. Y así, entre ensayo tras ensayo, el día tan esperado por Elena, Pilar y sus familiares por fin llegó. Ya prontas para salir al escenario, las niñas no podían detener su alegría y sus nervios. Estaban preciosas con sus vestidos y zapatos, pero Elena notó que Pilar estaba algo inquieta. «¿Qué te sucede, Pilar?», preguntó Elena. Pilar, moviendo su pie izquierdo, dijo: «Este zapato está raro. Uno hace tap tap contra el piso, pero el otro hace trop trop y justo a minutos de hacer el baile. Debo arreglarlo», dijo la niña preocupada. Elena trató de calmar a su prima diciendo: «No te preocupes, tal vez mi papá pueda ver qué le sucede a tu zapato». El papá de Elena revisa el zapato y ve que en su taco tiene un pequeño clavo a punto de romperlo. Entonces sacó el clavo y lo reemplazó por uno más pequeño y el zapato quedó perfecto y volvió a hacer el tap 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 de siempre. Esa noche las niñas bailaron y la sala se llenó de flores y aplausos. Sus caritas brillaban por tanta alegría. Esa noche ambas primas, Elena y Pilar, se convirtieron en estrellas del baile. El público no dejaba de aplaudir y sus zapatos no paraban de moverse al ritmo de la música. Y tap, 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 este cuento ha terminado. Bueno amigos, ¿les gustó el cuento? Si es así, espero que me regalen un like, se suscriban al canal
y dejen sus comentarios sobre el cuento y den sugerencias para escribir nuevos cuentos más. Con esto será hasta un nuevo video, un nuevo cuento. Y bueno, gracias a todos por escucharme, pero espero les haya gustado. Chau, chau.